Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Milu Crochet y en esta ocasión les tengo esta bonita chalina y vamos a iniciar con el tutorial. Para hacer esta chalina utilicé estambre Red Hair Soft 400 gramos. Lo tejí con un gancho de 5 milímetros. El grosor es número 4. El color es rojo brillante y lo conseguí en las tiendas parisina de México. Vamos a tejer múltiplos de 8 más 1. Yo voy a tejer 57 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estas 57 cadenas miden un largo de 40 centímetros. Voy a poner mis dedos en la cadena número 57, tejo 3 cadenas, cargo el gancho, entro en la cadena 57, hago aquí un punto alto. Saco 2, 2, 1, 2 cadenas. Voy a contar en la cadena base 1, 2, 3. En la cuarta cadena entro para hacer medio punto. 1, 2 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4. En la cadena 4 entramos y hacemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el mismo punto hacemos otro punto alto en la misma cadena. Hago 2 cadenas, cuento 1, 2, 3, y en la cadena número 4 hago medio punto. 2 cadenas, cargo el gancho, 1, 2, 3. En la cadena 4, aquí voy a tejer un punto alto, 3 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Así vamos a continuar esta secuencia, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, medio punto. 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4. Un punto alto, 3 cadenas, punto alto. Seguimos en la vuelta 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, punto alto y otro punto alto. Así finalizamos la vuelta número 1. Seguimos con la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo y hacemos aquí medio punto. Esta es la vuelta número 2. 1, 2 cadenas. Cargo el gancho. Donde hice medio punto, voy a tejer dos puntos altos. Una cadena y en el mismo lugar dos puntos altos. Me queda un abanico de dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Tejo dos cadenas, entro en el siguiente espacio y hago medio punto, dos cadenas. Dos puntos altos, igual que el primero que hice, cadena y dos puntos altos en el mismo lugar. Así queda mi abanico. Una, dos cadenas, medio punto, dos cadenas y nuevamente el abanico
de dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Vamos a continuar esta secuencia en la vuelta número 2. Terminamos la vuelta número 2, hacemos dos cadenas y en el último punto alto que tenemos de la vuelta anterior, vamos a meter el gancho y hacemos medio punto. Para iniciar la vuelta número 3, tomamos en cuenta que estamos repitiendo la vuelta número 1. Hacemos 3 cadenas y en el mismo lugar, un punto alto. 2 cadenas. Ahora entramos en la cadenita que tenemos de separación y aquí hacemos medio punto. 2 cadenas. Y en el medio punto, hacemos punto alto, 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Estamos repitiendo la vuelta 1. Estamos terminando la vuelta número 3. Hacemos dos cadenas, punto alto, otro punto alto. Aquí cuesta un poquito de trabajo, pero vamos a hacerlo. Sacamos 2, 2. Ya finalizamos la tercera vuelta. Una cadena, volteamos y hacemos medio punto. Vamos con la vuelta 4. Dos cadenas. Y en el medio punto, entramos. Hacemos dos puntos altos. 1, 2, una cadena y aquí mismo dos puntos altos. Dos cadenas, entramos en el siguiente espacio y hacemos medio punto. Dos cadenas, entramos en el medio punto, hacemos punto alto. Otro punto alto, cadena, 1, 2 puntos altos. Vamos a continuar con esta secuencia. Ya estoy en la vuelta 6. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a dejar el diagrama de la puntada para que vean cómo podemos hacerla. Hay personas que entienden más el diagrama que el estarla tejiendo conmigo. Continuamos aquí con dos cadenas, punto alto, otro punto alto. En el video anterior que se llama puntada de fantasía número 5, está explicada esta puntada. Aquí seguimos, hacemos medio punto y vamos a continuar con esta secuencia repitiendo estas dos vueltas. Este es el diagrama de la puntada. Aquí vemos claramente cómo vamos repitiendo dos vueltas. Hasta aquí he tejido 1.70 centímetros y voy a empezar a tejer una orilla.
termino con esta vuelta y en esta esquina hago cuatro cadenas, entro, hago un punto alto, una cadena y en el mismo lugar dos puntos altos. Hago las cinco cadenas, entro en el espacio, hago medio punto, tratando de que se haga un arco. 5. Vamos a ir metiendo para hacer medio punto. En toda la chalina hasta llegar a la siguiente esquina. Vamos a hacer las 5 cadenas medio punto. Ya se me enredó aquí esto. Ya es el final de la madeja. Ya hice los arcos de 5 cadenas en toda esta orilla. Llegué a la esquina y aquí en esta esquina vamos a entrar en el punto exacto de la esquina y hacemos un punto alto, otro punto alto, una cadena y vamos a tejer 1, cadena, 2, cadena, 3, 3 puntos altos separados por una cadena, hacemos otra cadenita y terminamos esta esquina con 2 puntos altos. Así nos queda nuestra esquina redondeada. Vamos a pegar nuestro tejido acostándolo y hacemos aquí medio punto y continuamos con las 5 cadenas para hacer un arco. Lo pegamos con medio punto y seguimos 5 cadenas, medio punto. Vamos a continuar así hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí estoy llegando a la siguiente esquina. Entro en el punto exacto de la esquina, hago 2 puntos altos. 1, 2. Cadena, punto alto, en el mismo lugar, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y los últimos 2 puntos altos para terminar esta esquina. Aquí voy a pegar acostando mi tejido y haciendo el medio punto. Continúo toda la orilla haciendo los arcos de 5 cadenas. Vamos a continuar por toda la orilla de la chalina hasta llegar al punto de inicio donde empecé a hacer los arcos. Aquí llego al punto donde empecé y en esta esquina está incompleta. Le voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, punto alto, cadena y voy a entrar en la tercera cadena y hago aquí un punto deslizado. Así queda ya completa mi esquina. Esta es la primera esquina que empecé a tejer. En este mismo lugar voy a iniciar la segunda vuelta de mi orilla. Tejo 4 cadenas y en el mismo lugar un punto alto, una cadena. Me voy al espacio de cadena de la vuelta anterior. Entro aquí para hacer 3 puntos altos.
1, 2, 3. Hago aquí 3 puntos altos. Una cadena, entro en el primer arco para hacer aquí 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena, entro en el siguiente arco y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. En todos los arcos voy a tejer 3 puntos altos separados por una cadena. Voy a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Una cadena, llego a la siguiente esquina, entro en el primer espacio de cadena y aquí voy a tejer un punto alto, otro punto alto, 3 puntos altos, una cadena. En el segundo punto alto, entro y hago un punto alto, una cadena, y en ese mismo punto, otro punto alto, una cadena. Entro en el último espacio de cadenas para hacer aquí 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena de separación y voy a seguir haciendo los 3 puntos altos en cada arco. Así voy a continuar tejiendo hasta tener las 4 esquinas. Termino esta vuelta, hago los 3 puntos altos, cadena y termino entrando en la tercera cadena y hago un punto deslizado. Para iniciar la siguiente vuelta, hago un punto deslizado y quedo aquí en medio. Una, dos, tres, cuatro cadenas, entro en el espacio, hago un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio, uno, dos puntos altos, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y aquí tejemos medio punto en el primer espacio que tenemos de la vuelta anterior. 5 cadenas, hacemos otro arco con un medio punto. Seguimos tejiendo arcos de 5 cadenas, llegamos a la siguiente esquina, hacemos en el primer espacio 2 puntos altos, cadena, entramos en el siguiente espacio, hacemos punto alto, cadena, punto alto, una cadena de separación y en el siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí podemos tejer 2 o 3 según tejamos de apretado. Si tejemos muy apretado, hacemos 3. Si tejemos bien o flojito, hacemos 2 nada más. Pegamos el medio punto y seguimos con los arcos de 5 cadenas. Recuerden que todos tejemos diferente, algunos más apretado, otros tejemos más flojito. Aquí va a depender de cada quien. Aquí ya llegamos a la esquina en esta vuelta de arcos. Después del medio punto hago 1, 2 puntos altos, una cadena. Y termino entrando en la tercera cadena y hago un punto deslizado. Aquí tengo ya una vuelta de arcos, una vuelta de 3 puntos altos y la última que hice es la vuelta de arcos.
deseo.